Hola, hola, buenas tardes, ¿cómo están? Soy Sonia Eliusca de Sonia Eliusca Galería Taller. Estamos aquí, varios artistas ecuatorianos. Me tocó a mí. En mi caso, ustedes saben que amo los felinos. Les voy a enseñar un ojo felino. Aquí tengo un pequeño paso a paso. Vamos a esperar un momentito a que se conecten algunas personas y empezaremos. Quiero indicarles que vamos a tener algunos premios, como son Oro Color. Nos dio algunas pinturas para regalar junto con unos mandalas que son cortesía de Galería Taller Sonia Yuska. Y también Lovely Skin SE. Ellos tienen a la venta todo lo que son la línea para limpieza de piel y cuidado de piel, aceites, mascarillas. Todos estos productos están a la venta en la página de Lovely Skin SE. Yo creo que vamos a empezar. Permítanme un momentito, mientras tanto pueden ver mis obras. Quiero ver si logro conectarme aquí para leer un poco de mensajes. Todos estos cuadros son trabajados con técnica mixta. Bueno, algunos tienen acrílico y tienen óleo. Hemos trabajado con sobre madera o sobre tela también. Acá tenemos un ojo que hicimos el segmento anterior de un colibrí. También tenemos un jaguar. Este cuadro se llama SOS Protección Yasuní. Ese cuadro lo hicimos con un jaguar del Yasuní. Ustedes saben que se están extinguiendo. Si ustedes ven en el cuadro, yo suelo esconder animales. Tengo escondidos cuatro colibríes en el árbol, en las ramas. Tengo también una ranita, un conejo y por ahí una pequeña serpiente que ni yo la encuentro, les contaré. Y acá tenemos una rosa también. Estas rosas son tomadas fotografías de Huayllabamba, de una finca. Entonces, como nos gusta mucho la naturaleza, siempre hacemos esto. Siempre estamos dedicados a pintar un poco para la conservación del medio ambiente. Ahora, permítanme, voy a poner mi micrófono. Estamos grabando en vivo también para nuestro canal en YouTube, que vamos a poner el paso a paso también. Y en la página de Mega Manualidades Internacional también se va a ver este video después. Ahora yo les voy a dar un poco de lo que son las pinturas acrílicas oro color. Yo voy a trabajar con la línea premium. Si ustedes ven, mi paso a paso que yo tengo es esto. Aquí yo lo que le hice fue darle un fondo amarillo. Este fondo amarillo es una pintura acrílica. Tengo el paso a paso hasta terminar acá, que es lo que vamos a trabajar aquí. En este de aquí, nosotros tendríamos que pintarle de negro, todo de negro, y después hacer un pincel flotado, que es lo que vamos a hacer en este momento. Vamos a sacar una pintura que es un color amarillo tostado. Yo utilizo pinturas de la línea Premium de oro color. Voy a utilizar también un poco de verde Navidad en este caso. Voy a utilizar un verde oliva. Ustedes saben que si ustedes gustan pueden mezclar las pinturas, hacer mezclas, pero en mi caso, en este momento, yo voy a utilizar todas las pinturas, prácticamente son de la línea Premium, que son las que yo voy a utilizar en este momento. Este color es un color que yo preparé, es un negro con café, para que no me quede muy tosco mi tigre. Yo lo trabajé con un negro café. Ahora voy a utilizar, aquí recuerden que aquí tenemos en nuestras redes sociales, nos pueden encontrar todo como Sonia Eliusca. Tenemos nuestros auspiciantes, Lovely Skin SE, que está en Ecuador, y tenemos Oro Color también.
Me buscan en todas las redes sociales como Sonia Liuska. Ahora lo que yo voy a hacer es utilizar un pincel diagonal. Depende de la marca, como siempre digo, este más o menos mide unos 5 milímetros. Yo siempre, como voy a utilizar pintura acrílica, yo lo que voy a hacer es humedecer mi pincel, hidrato mi pincel y voy a coger y voy a poner solo en el diagonal. Si ven, está solo un poco de pintura. En esta parte, la paleta, yo la difumino, la mezclo, la golpeo aquí, miren, y se me matiza. Yo siempre digo que se matiza el color, en este color, el color amarillo, con el color agua. Entonces, al yo matizar, miren, se logra hacer un matiz, un degradé de color. Ahora yo voy a trabajar esto, que es nuestra pupila. Recuerden que aquí yo ya lo que hice fue dar un fondo negro y voy a trabajar el color de mi tigre. Como me falta un poco de pintura, yo puedo coger, hago siempre el mismo tratamiento y hago de nuevo. Presionan fuerte. Recuerden que la pintura es para ser felices, para desestresarse. Si algo no les salió, repitan. Es la única manera de aprender, es la única manera de trabajar. Una vez que está esto, voy a trabajar con el mismo pincel que tengo el amarillo. Vuelvo a coger pintura. Vuelvo a coger pintura y ahora voy a hacer esto. Si ustedes ven, inclino un poco mi pincel y voy a trabajar esto. Estoy trabajando un poquito. Si ustedes ven, ya aparecieron estos pequeños rayitos, lo hermoso que tiene, que tenemos los ojos, ¿no? Los ojos tienen varios matices, varios colores, varias sombras y luces dependiendo de cómo se vea. Voy a dejar secar un poco. Mientras tanto, quiero ver si tal vez hay alguna pregunta. Permítame un segundito. Recuerden que estamos transmitiendo en vivo. Yo quiero conectarme aquí en la tableta, que no sé cómo hacer. Recuerden que a veces la tecnología un poco nos gana. Entonces vamos a ver. Si logro conectarme, genial, y si no, continuamos. Vamos a esperar que se seque un poco. Esto es lo que yo acabo de hacer. Mire, yo acabo de hacer esto de aquí. ¿Sí? Di el pincel amarillo. Esto es lo que yo acabé de hacer, ¿sí? Entonces yo en este momento voy a hacer de nuevo en este mientras se nos seca nuestro tigre. Recuerden que es importantísimo, es muy importante tener un trapito a la mano. Este tiene que ser una tela de camiseta, es decir, una tela de algodón. Una camiseta de esas viejitas que ya no nos sirven. Esto nos va a servir para limpiar nuestro pincel. La camiseta de algodón o tela de algodón no bota pelusa, entonces no nos arriesgamos a que se dañe nuestro trabajo, ya sea en acrílico o sea en óleo. Miren, después de que hice esto, yo lo que voy a hacer es esto. ¿Sí? Esto es lo que hice en mi tigre que tengo en la parte de atrás. Vamos a ir trabajando al tiempo mientras le doy un poquito de tiempo, digamos, a que se me seque esta parte de acá. Ahora yo lo que voy a hacer es coger un poquito del color verde, verde Navidad.
Vuelvo a difuminar. Y voy a trabajar de la misma manera. Tenemos que ir prácticamente dejando a que se logre, se vea también el trabajo, el color que tenemos abajo. Después vamos a poner un verde más oscuro. Miren cómo estoy trabajando con este diagonal que prácticamente estamos haciendo este movimiento. No sé si logran ver. Aquí miren, miren en mi paleta. Este es el movimiento que yo estoy haciendo para mi ojo. Ahora voy a coger y hacer exactamente lo mismo. Miren, aquí yo ya lo hice, pero quiero un poco más fuerte, voy a repetir. Cojo igual el color verde Navidad, matizo en mi baldosa y voy a trabajar esto. Recuerden que nuestro pincel tiene que estar muy hidratado. Al estar nuestro pincel hidratado, podemos jugar con estos matices que quiero lograr hacer. ¿Sí? Ahora cojo con el mismo pincel. Mire que no estoy lavando prácticamente. Lo único que hago es hidratar de nuevo. Hidrato y ahora voy a coger el verde oliva. Voy a coger el verde oliva. Miren, cogen en el mismo diagonal, pero voy a poner muy poco de este de negro café que yo hice la mezcla. Más o menos es un 70% de café y 30% sería de negro. Miren el color que hice. Nos mandan saludos Marta Valenzuela, Ariel Granados. Por favor, escríbanme si tienen alguna duda. Ya logré leer sus mensajes. Voy a estar pendiente de esto. Y voy a estar contestando sus preguntas y sus dudas. Una vez que yo hice esto, voy a trabajar con mi mismo pincel. Miren, voy a trabajar así. Voy a hacer un poquito más de rayitos a nuestros ojos. Mientras más detalle tenga, más bonito se ve. Si por ejemplo dicen, no, este de aquí me quedó muy fuerte, ¿qué es lo que hacen? Ustedes limpian, lavan su pincel y con agua limpia lo quitan. Recuerden que es acrílico lo que estamos trabajando, en caso de que pasara eso, ¿no? Ya. Ahora voy a mi cuadro. Ahora sí que ya está seco. Vuelvo a coger. Me preguntan qué otras pinturas se pueden utilizar. Cualquier pintura que sea acrílico. Incluso la misma técnica que yo estoy trabajando, yo la trabajo con óleo, pero la hago un poco más suave con un poquito de aceite de linaza y trementina en caso de que necesite que se me seque muy rápido, ¿no? La trementina y el aceite para mí hace que se me seque un poco más rápido el trabajo. Los ojos que están acá en el jaguar que les indicamos hace un momento son trabajados con óleo. Pero estos cuadros, este en especial, está puesto barniz mate. ¿Por qué yo pongo barniz mate? Una gran amiga me dijo que cuando uno expone los cuadros, es mejor poner barniz mate para que la luz no refleje. Si ustedes ven, nosotros estamos con una gran luz trabajando en este momento para que luzca los ojos que estamos haciendo. Pero nuestro cuadro, pese a que tiene barniz, no brilla y resalta nuestro cuadro. Por eso tiene barniz mate. Ahora les explicaba, voy de nuevo, voy a coger un poquito del verde oliva y cojo una punta con el negro café. De nuevo matizo sobre mi paleta. Recuerden que nos pueden encontrar en todas las redes sociales como Sonia Liuska. Estamos trabajando con pinturas premium de oro color y también tenemos el gran auspicio de Lovely Skin SC, que son mascarillas, son limpiadores a base de aceite, a base de arroz,
Tenemos muchísimas cosas, muchas cosas. Ustedes pueden encontrar en la página de Instagram como Lovely Skin S. Hola Chile, Alicia García, ¿cómo estás? Estoy a las órdenes. Indira, qué gusto que estés aquí. Ahora, como les explicaba, cogí la pintura, maticé y ahora voy a trabajar exactamente lo mismo. Los rayitos, me falta color, vuelvo a poner. Como dice, en la pintura nada está dicho. Ustedes lo que pueden hacer es, no me funcionó, vuelvo a cargar y ya. La pintura es para ser felices, no para estresarse. Es, ahora miren, en esta época del COVID, cuánta gente se ha dedicado a pintar. ¡Qué maravilla! La pintura nos hace felices. Muchas personas que no eran mis alumnas, ahora les estoy dando clases por Zoom, o a las personas que no pueden manejar Zoom, les doy por WhatsApp. Han sacado cuadros extraordinarios. Miren. Ahora, hola, me están saludando desde Pereira. Soy Sebastián, tengo 9 años, me gusta la pintura. ¡Qué hermoso, Sebastián! Te envidio. Sabes que yo nunca seguí clases de pintura porque antes no dejaban, antes era pecado ir a la escuela de artes. Y ahora estoy cumpliendo mi sueño. Mi sueño es pintar, seguir pintando y seguir creando. Sí estoy trabajando sobre bastidor, este es de bastidor de tela, pero este, el cuadro este, es bastidor sobre madera. ¿Sí? Esta es madera. La madera, ¿cómo la trabajé? Yo la madera primero le doy un seriador a base de agua, dejo secar, lijo, vuelvo a dar una base de un sellador a base de agua. Se puede dar también a base de aguarrás, de tiñer, de todos estos, pero es muy fuerte, para mi gusto es muy fuerte. Yo utilizo un sellador a base de agua, dejo secar, lijo, dejo secar, después vuelvo a lijar con una lija 1200 en círculo. La 1200 es como un papel. En caso de que ustedes no tengan, pueden lijar con un papel bond, ¿sí? Y es hacerle en círculo para que se quite algún, ¿qué será? Algún granito de pintura que nos quedó. Y una vez que está listo, limpio con un trapito de algodón, como les digo. Limpio con... Dice, ¿se puede trabajar con cartulina? Sí, pero yo trabajo sobre muchas de las muestras que hago para mi canal en YouTube, las trabajamos en cartulina Canson. Es porque la Canson aguanta el agua, ¿no? Puedes trabajar sobre madera, sobre cerámica, sobre latón. Cartulina, como te digo, tiene que ser cartulina Canson, que es cartulina que acuarelable, por ejemplo, que nos sirve para acuarela, esa es la palabra. A ver, lija de madera, yo utilizo la 1200. La 600 primero, cuando recién compras o haces un bastidor de madera. Este es trabajado en MDF o Trupán, se lo conoce en varios países. Y yo le di primero una lija, que es la número 600. Después ya que di el seriador y todo, entre capa y capa, di con la lija 1200. En caso de que no tengan la 1200, ustedes pueden trabajar con papel bond. El papel bond nos hace exactamente el mismo efecto. Una vez que tenemos esto, vamos a trabajar nuestro iris. Bueno, siempre me equivoco, ¿no? Vamos a trabajar nuestra partecita negra. Vamos a trabajar ahora con un pincel un poquito más ancho. Este más o menos es un poco más grueso, si ustedes miran. Este con el que voy a trabajar ahora es un poquito más grueso. Este tal vez medirá unos 5 milímetros, perdón. Recuerden que el ancho del pincel depende de la marca. Yo les puedo decir que este es el número 2, pero en otra marca el número 2 es muy grande. Entonces ustedes tienen que ver de acuerdo a lo que ustedes necesitan para la pieza que van a trabajar. Pese a que con una pinceleta grande se puede trabajar tranquilamente, ¿no? Eso es cuestión de práctica. Estoy Marcela Patricia Molina, estoy trabajando con acrílicos de la línea Oro Color. Ustedes pueden trabajar con cualquier acrílico que ustedes tengan. Si no tienen todos los colores, ustedes pueden hacer incluso mezclas. Ahora, con mi pincel diagonal, lo que yo voy a hacer es
topar de nuevo. Miren. Recuerden que ya humedecí mi pincel, siempre tiene que estar húmedo mi pincel, hidratado mi pincel. Aquí se logra ver que es una pintura negro café. Ahora sí, voy a trabajar esto. ¿Sí? Voy a aprovechar, como voy a trabajar también el de acá arriba, en este caso yo estoy moviendo mi pieza, yo nunca muevo las piezas, siempre acuérdense que yo digo que si a ustedes les contratan decorar una pared, va a ser imposible mover su pared, ¿no es cierto? Ahora estoy trabajando porque ustedes saben por la cuarentena y yo estoy en el de un departamento que es de mi hija, que me adaptaron para que yo estuviera aquí. Entonces aquí tengo solo un caballete, no tengo dos. Por eso es que voy, bajo la pieza y la subo. Ahora voy a trabajar esta de aquí. Nos saludan desde España. Qué maravilla que la Mega Manualidades llegue a nivel de Europa, porque también a una compañera vi que le saludaron desde Italia. Hay toda Sudamérica está conectado, Estados Unidos, es maravilloso, es maravilloso. Gracias a la Mega Manualidades Internacional por darnos la oportunidad a 11 artistas ecuatorianos, entre manualistas y artistas plásticos, a realizar, a darnos un día. Un día Ecuador está poniendo su nombre en alto. Ahora vamos a poner en este también. Miren. Perfecto. Voy a lavar mi pincel, voy a contestar un poco de preguntas, necesito darle un momentito, un tiempo de secado, perdón. Se me ha caído mi micrófono. Recuerden que este video lo van a encontrar también en la página de Mega Manualidades Internacional y también lo vamos a bajar en mi canal en YouTube. Me pueden encontrar como Sonia Liuska en todas las redes sociales. Mi número de teléfono es, les voy a dar con el código de mi país, que es el 593-998-221-893. Sonia Liuska Galería Taller es mi página en Facebook. Qué lindo, gracias por sus mensajes. Hay mensajes muy halagadores, prefiero no leerlos porque uno dice, wow, cómo ha llegado a conocer gente maravillosa, que puedes cometer errores, pero siempre te dicen cosas maravillosas, ¿no? Es fantástico eso. Ahora vamos a trabajar esta parte de aquí. Aquí lleva una pequeña sombra también. Voy a coger igual el verde Navidad. Voy a poner una pizca del negro café. Prácticamente me salió, se me hizo muy oscuro. ¿Sí? Y vamos a trabajar ahora esto de aquí. Para suavizar esta parte, yo cojo, lavé el pincel, solo tiene agua, y voy a trabajar de la misma manera que hace un momento, pero prácticamente estoy trabajando solo con agua, que es lo que tenía, y estoy recorriendo mi pintura. ¿Sí? Ahí tenemos. Ahora me voy al cuadro. Estoy trabajando dos al tiempo para que vayan viendo cómo se logra hacer, pese a que estoy haciendo yo misma el ojo de acá de la derecha de mi muestrario, no va a quedar igual a los de acá. Cojo de nuevo la pintura verde Navidad más una
una punta del color negro café. Mi querida Elsa me dice, están muy lindos los ojos del tigre. Gracias, Elsa, gracias por estar aquí. Ahora vamos a poner de la misma manera, como aquí se me fue mucho, yo le achico. Si ven, todo tiene solución. Nada está dicho en la pintura. Ustedes pueden coger y arreglar. Si se fue muy grande, si se les manchó algo, pueden coger y limpiar. Al trabajar con acrílico, ustedes lo que pueden hacer es limpiar con agua. Y al trabajar con aceite, con óleo, perdón, lo limpian enseguida. Yo prefiero trabajar un poquito con aceite de linaza en caso de que se me regara algo, si estuviera trabajando con óleo. Recuerden que estamos trabajando con acrílicos. Aquí estoy trabajando solo con agua para recorrer esta pintura. Lo que necesitamos hacer ahora es esto de aquí. Regresamos a nuestro cuadro. Miren, les estoy dando la oportunidad de ver en varias fases los ojos del tigre. Los que me conocen saben que amo la naturaleza, amo los tigres. Los tigres son fascinantes. Ahora voy a trabajar con un pincel. Este es un pincel número 5, miren, miren lo grande que es. Este mide más o menos 2 centímetros. Humedezco, quito el exceso de agua, ¿sí? Y voy a coger ahora pintura, voy a cargar en pintura negro café. Y voy a hacer esto. Esto es con la finalidad de que se me mezcle el color café con el color agua. Recuerden que yo siempre digo, el color café es el que está aquí, el color agua es el de la punta. Yo necesito hacer un degradé de color y por eso es lo que hago esto. Ahora voy a trabajar respetando los pelitos de mi tigre, de las pestañas. Voy a trabajar esta sombra. Estoy trabajando sobre fresco. Miren que en este momento se me acaba de mezclar esta parte. No hay problema. Yo cojo y limpio. Estoy trabajando sobre fresco, ¿no? No tengo secador aquí. Como ustedes saben, yo estoy trabajando ahora en mi departamento, adaptada a la cuarentena por esta situación del COVID-19. Aquí se nos salió, vuelvo a pintar y no hay problema. Ahí tenemos esta sombra, que es esta sombra de acá. No la puedo hacer más fuerte porque está muy fresco. Vamos a esperar un momentito, vamos a esperar un momentito en estos para darle la sombra. Al darle la sombra yo le bajo la intensidad y es la sombra que el párpado produce a mi ojo. Pero necesito esperar un poco. Me están pidiendo el teléfono, voy a contestar un poco de preguntas mientras le damos un poco de tiempo que se seque esto. Recuerden, no tengo secador en este momento, no puedo acelerar el secado, estoy en mi departamento. Un departamento donde ahora ya es más galería, creo, pero estamos bien. Ahora me preguntan el número de teléfono. El número de teléfono de Ecuador es el, bueno, en este momento lo están indicando, pero es el código de mi país, es el 593 y mi número es el 998-221-893. Me pueden encontrar en todas las redes sociales como Sonia Liuska. Y en mi página de Facebook estoy como Sonia Liuska Galería Taller. Dicen, ¿queda grabado el tutorial? Sí, queda grabado en el tutorial. Si tú quieres, Patricia Molina, puedes encontrarme en YouTube también como Sonia Liuska. Ahí también vamos a bajar. Si ustedes ven, estamos grabando también. Con la cámara que me ayuda siempre a grabar los videos, estamos grabando ahora para bajar también al canal en YouTube. La cámara está dirigida exactamente a los ojos. ¿Sí? Veamos qué más nos preguntan. ¿Sí queda grabado el tutorial? Dice, gracias por brindarnos el paso a paso tan didáctico.
En mi canal en YouTube tengo varios ojos de cómo hacer ojos. Tengo ojos de una gatita, el paso a paso explicado perfectamente. Ustedes búsquenme como Sonia Liuska y me van a encontrar. Sí, estoy trabajando acrílico, solo acrílico. Y el acrílico es a base de agua. Estoy trabajando con acrílico y agua, por supuesto. Estoy trabajando con las pinturas de oro color, que son nuestros auspiciantes. A las personas que comparten el video o comenten el video, van a formar parte de un sorteo. Lamentablemente, por la situación, sería solo en la ciudad de en Quito, en el Ecuador completo, si lo podemos mandar. Vamos a sortear mandalas y pinturas oro color. Recuerden que también tenemos el auspicio de Lovely Skin SE, que venden, ellos tienen todo lo que son productos para la limpieza de la piel. Mi número de teléfono ya les di con todo en la tarjeta. Cuando se cierre el teléfono, se cierre el video, se va a ver el número, pero les repito, 593-998-221-893. Ahora sí que está ya seco, voy a trabajar la sombra. Esperemos que se nos haya secado, ¿sí? Humedezco mi pincel. Recuerden que estamos trabajando con agua y por eso siempre nuestro pincel tiene que estar hidratado. A no ser que la técnica diga, por ejemplo, hay ciertas técnicas que no necesitas hidratar tu pincel, pero en esta sí necesitas, porque si no tu pincel no corre sobre la pieza, baldosa, madera, cerámica, lo que estés trabajando. Estas pinturas igual sirven para lo que es pintar sobre pared, por ejemplo, hacer una cenefa de unas flores o pintar este mismo tigre, ¿no? Ahora sí, vamos a pensar que está seco y vamos a trabajar la sombra. Qué maravilla se nos secó. Si ven que acabo de dar varias capas porque justamente quiero que baje la sombra. Y ahí sí ya nos va a resaltar esta parte. Voy a cargar un poco mi pincel de nuevo de agua. Siempre topo sobre mi paleta. Y voy a trabajar de nuevo esta sombra. Después vamos a hacer un poco de pestañas. De pestañas y la ceja un poco. Vamos a remarcar los pelitos. Es imposible que uno quiera hacer un tigre en una hora, es imposible. Por eso yo solo decidí enseñarles los ojos. Hay varios saludos desde Riobamba, tenemos saludos desde Colombia. Imposible leer todos, muchísimas gracias por su apertura, gracias David Becerra por darnos la oportunidad de presentarnos a artistas ecuatorianos. Estamos desde las 10 de la mañana conectados. Uno tras otro hemos enseñado muchas cosas. Mire, ahí estamos. Mientras se seca esto, voy a sacar un poco de pintura blanca. Saco un poco de pintura blanca y voy a trabajar. Yo prefiero poner en la pintura blanca, voy a poner un poco de los colores que estoy utilizando. Puede ser el amarillo, puede ser el verde, menos el negro. Yo voy a poner una, miren, voy a poner una punta, perdón. Voy a poner muy poquito de amarillo. Miren lo poquito que puse. Y voy a mezclar en mi blanco. Porque el blanco, si tiene una gota de matiz, ya sea, en este caso podría ser amarillo, verde, negro no. Miren, queda más luz. Cuando el blanco lleva color, tiene más luz. Extraordinario, pero es cierto. ¿Qué tiempo me demoré en realizar este felino? Tal vez unas 3 horas. Unas 3 horas desde la preparada de la madera. Les voy a indicar de cerca nuestros ojos. Miren aquí los pelitos de la nariz.
Esto ya voy a hacer un poco, ya no sé qué tiempo vamos de presentación. Si tengo tiempo, les voy a enseñar un poco de los pelitos y algunos bigotes que los vamos a poner también, algunas barbitas. Los pelos de la nariz son muy cortos en relación a los pelos de estos que llevan los pelos de del mentón. Estos de aquí ya son un poco más largos. Pero los de la nariz son muy cortos y por lo general tiene muchas heridas de sus peleas, de sus peleas de guerra por alimento, ¿no? Se supone que estas manchitas, estas son algunas heridas lastimadas que tiene. Isabelita de Rey, qué gusto saber que está aquí presente. Qué maravilla, Isabelita. Ahora vamos a hacer lo que es la luz. Miren. Aquí tenemos nuestra luz de nuestro ojo. ¿Sí? Como les expliqué, el blanco yo le puse una milésima de amarillo. Siempre el pincel, al menos esta pintura, perdón, cuando uno va a utilizar el pincel delineador, siempre tiene que trabajar con la pintura a consistencia de tinta. ¿Qué quiere decir? Que la pintura aumentamos unas 2, 3 gotas de agua para que corra en nuestro pincel. Nuestro pincel es, o sea, es muy fino, muy delgadito, digamos. Ahora voy a trabajar lo que son las luces. Es de acuerdo a lo que refleja. La única manera de practicar, digamos, de hacer ojos, de pintar, de aprender a pintar, es cometiendo errores. Esa es la verdad. Uno comete errores y dice, wow, así no ha sido. Borramos y hacemos de nuevo. Si ven, puedo poner aquí una que otra pequeña por acá. Igual lo vamos a trabajar. Ay, perdón. Igual lo vamos a trabajar en la parte de acá. Miren que lo hago como que topando, no es que estoy pintando. Porque refleja lo que está viendo, ¿no? Saben que una vez pinté unos ojos y no, una vez pinta sin, digamos que pinta sin, está dedicado a pintar y el momento que yo ya me alejé y vi, estaba reflejado un animal en los ojos del tigre. Era maravilloso, es impresionante lograr hacer eso. O sea, que tú te dedicas a pintar y después dices, wow, he estado viendo una gacela. O he estado viendo un animal, ¿no? Bueno, los tigres no. Los tigres comen. Este es un tigre, ¿no? Entonces, miren, ustedes pueden lograr efectos maravillosos. Me dicen que la imagen para poder hacer el tigre, si ustedes gustan, terminando el en vivo, yo les puedo poner la imagen. Dicen, el día de hoy ha sido maravilloso a mi país de Ecuador verlo lucirse con los trabajos tan bellos y a los maestros tan didácticos y profesionales. Gracias, Mega Manualidades. Yo no pinto, pero estoy fascinada. Creative Mim, pinta, es maravilloso. Pintas, cocinas, manualidades, todo, cualquier cosa que quieras hacer, hazla bien. Practica, eso es lo único que te puedo decir. Como dice el dicho, la práctica hace al maestro. Ahí tenemos, ¿se ven? Pese a que hice, estos me quedaron más verdes, estos son un poco más claros. Una vez que se seque, voy a dar un poquito más de sombra al blanco, pero vamos a esperar a que se seque. No sé qué hora tenemos. Permítanme, vamos a ver la hora, no sé qué hora tenemos para ver si avanzamos un poco más. Miren, miren los ojos. Nos falta 12 minutos para terminar. Vamos a hacer un poquito de los pelitos que tiene aquí en las cejas nuestro tigre. Para eso yo voy a utilizar. ¡Wow! Rocío Vacas, felicitaciones, Soñito, un abrazo. ¡Qué linda, mi querida Rocío! Rocío es una gran alumna que pinta conmigo muchos años. Es maravillosa también. Marta Valenzuela también. ¡Qué lindo tener a mis alumnas aquí!
Ahora yo lo que cogí es, humedezco el pincel, recuerden, el pincel tiene que estar hidratado, la pintura con una gota de pintura de agua para que fluya, para que corra. Recuerden que esta pintura, por ejemplo, esta que, por decir, les sobró esta pintura, ustedes quieren guardar, no lo hagan. Estas de acá podrían guardar porque no tienen agua, pero estas que yo he disuelto con agua no la pueden hacer porque esto pudre su pintura. Por más buena que sea la pintura se pudre si ya la guardan con agua. Voy a tocar el amarillo tostado y en la punta voy a poner un poquito del blanco que mezclé con amarillo. Recuerden que el blanco yo nunca lo utilizo puro, siempre le doy un poco de color para que tenga más luz. María Telles me dice saludos desde México. 40 minutos recién, pero me dicen que ya falta solo 15 minutos de la hora. A ver, vamos. Ahora miren, vamos a trabajar un poquito de pelitos. Presionen. No son pelitos muy cortitos, muy finos, digamos. Porque nuestro tigre es grande, ¿no? Si fuera un tigre pequeñito, unos ojos pequeños, sí podría llevar pelos más finos. Aquí son un poquito más fuertes. Miren cómo presiono mi pincel. Aquí quiero coger un poco de blanco, más blanco. Estoy dando tiempo, quiero que se me seque esto mientras yo hago unos pequeños pelitos extras aquí. Solo las pestañas prácticamente son pelitos más largos. Todo esto de aquí son pelos muy cortitos. Es fascinante pintar naturaleza, ¿verdad? Estamos prácticamente por matar toda la naturaleza, por lo menos los que amamos los animales, los tenemos en cuadros. Estoy haciendo de nuevo varios pelitos aquí en nuestra ceja. Cargo de nuevo de blanco. Ahora en Quito no está haciendo calor, pero en caso de que estuviera haciendo calor, yo les aconsejo lavar el pincel cada 10 minutos más o menos. A veces que Quito tiene un calor seco horrible. Entonces ahí sí, ahora no me ha hecho falta estar lavando mi pincel delineador, porque no está haciendo calor. Aquí en estas partes de aquí tienen dos pelitos. Para eso sí voy a hidratar mucho mi pincel. Voy a aumentar un poquito de pintura blanca. Recuerden que me pueden encontrar en todas las redes sociales como Sonia Liuska. Mi apellido es con doble L, ¿sí? ¿Con qué color da luz al blanco? En este caso yo le puse, como estoy trabajando con un amarillo tostado, yo le puse una milésima de amarillo tostado al color blanco que di esta luz. Entonces, si ustedes ven, queda bien, bastante reflejo, pero no es blanco puro, es un blanco con amarillo. Podrían poner también el blanco con un poco de este color, que es un color naranja, es un color café. En negro no le aconsejo porque ya no quedaría esa luz maravillosa, ¿no es cierto? Voy a poner un poquito más de pintura blanca porque está muy amarillo. Recuerden siempre su pincel muy hidratado. Con este pincel se logran maravillas. Yo siempre trabajo con pincel de pelo largo, no trabajo con pelo corto, jamás lo he utilizado, creo que no puedo utilizar, por eso utilizo el pelo largo. Vamos a hacer primero esto, un poquito más de pelitos, y después haremos nuestras cejas, que son dos o tres. Mira, esto lleva prácticamente llevo unos 3, 4 capas de pelitos. Por eso se logra este efecto, porque son varias capas. Ustedes en una sola capa no van a lograr esto. Ahí sí les digo que es imposible.
Humedezco de nuevo, siempre humedezco mi pincel. Siempre humedezco mi pincel para hacer esto. Igual vamos a trabajar un poquito más de pelitos. Si ven que mi color, mi pintura blanca, tiene un poco de amarillo. Ahí queda súper luminoso nuestro trabajo. Se supone que este es el secreto de Sorolla, ¿no? Sorolla es el maestro de la luz, dicen. Entonces, Sorolla trabajaba mucho con color en el blanco. Aquí estamos haciendo un poco de lagrimal. Bueno, no es de lagrimal, es como digamos, las lágrimas que ha producido y se han logrado, se han hecho estos canales, estos pequeños canales. Igual vamos a hacer un poco. Miren que no lo hago en línea recta. Si ustedes hacen una línea recta, van a lograr hacer algo que no es, digamos que, muy real, ¿no? Les cuento que este cuadro ya está vendido. Lo vendí cuando vieron que estaba trabajando para el en vivo. Se vendió este cuadro. Así es que apenas salga del horno, le barnizo y se va a colgar a una casa. Humedezco nuestro pincel. Siempre, miren, a consistencia de tinta. ¡Qué lindo! Dice, lucen tan reales los ojos que te miran y deslumbran. ¡Qué maravilla! ¡Gracias! A ver, ahora sí necesito ponerme un poquito para acá para ver. En esta parte de aquí yo voy a trabajar unos pelitos que son más o menos unos 3, 4 pelitos que son muy finos. Siempre salen de un punto, es como un pequeño lunar. De la misma manera se trabajan estos de aquí. Vamos a trabajar igual. Voy a hacer esto. ¿Qué hora tenemos? Perdón un segundito, vamos a ver la hora. No quiero traspasarme del tiempo. No quiero pasarme del tiempo. Miren. Miren nuestro trabajo. Recuerden visitarnos en todas nuestras redes sociales como Sonia Liuska. Nos está auspiciando Lovely Skin Ecuador, que ellos tienen a la venta todos los productos importados para el cuidado de la piel, como son limpiezas a base de aceite, limpiezas a base de arroz, tenemos crema de párpados, vienen unos empaques maravillosos. También tenemos el gran auspicio de Oro Color, que a todas las personas que comparten, a las personas que comparten y que hayan ¿cómo se llama? Escrito en nuestro en vivo. Vamos a sortear estos regalos y a nivel de Ecuador yo me comprometo a enviarlos, ¿sí? Solo a nivel de Ecuador. Ahora sería imposible mandarlo a otra parte. Ya, ahora voy a trabajar otras barbitas. Miren, las barbitas pueden ser algunas blancas, otras pueden ser negras. Yo no utilizo tampoco nunca el negro, negro, negro. Yo aquí está utilizado, yo le puse negro y café. Le puse 70% de negro y 30% de café para lograr hacer este negro café. Aquí en la baldosa se ve la pintura negro café que yo estoy trabajando. ¿Sí? Ahora sí voy a hacer uno que otro pelitos. Suelten, ¿sí? Lo más largo posible, sin titubear, sin miedo. Hidraten su pincel. Es verdad que los ojos siempre nos darán la expresión real. ¿Saben que cuando yo pinto un animal, yo siempre pinto los ojos primero para que los ojos me inspiren a trabajar? Pero esta vez me fue difícil trabajar mi tigre sin que los ojos me vieran, porque para mí los ojos son el espejo del alma, ¿no?
Entonces, esta vez ahorita sí ya le veo a mi tigre ya completo. Siempre pinto primero, de todos los animales que trabajo, siempre hago primero los ojos. Mire, mi pincel hidratado, vamos a lanzar barbitas. Algunas pueden ser medias viradas, recuerden que estos, hay veces que las barbitas son medias torcidas porque se les dañaron, se les lastimaron, entonces no necesariamente todas así muy, muy rectitas como las que yo hice. Ahora voy a coger pintura, el negro café que había preparado, voy a pintar, perdón, voy a coger pintura agua, perdón, voy a coger agua para hidratar mi pincel. Miren, a tal punto tiene que estar hidratado que ustedes puedan hacer esto sin que se corte. Eso es hidratar el pincel y la pintura con un poquito de agua. Esa soltura les da un pincel, para mi manera de ver, un pincel de pelo largo y la pintura a consistencia de tinta, que quiere decir una o dos gotas de agua en la pintura para que fluya, para que ustedes puedan trabajar. Vamos a hacer de nuevo otros pelitos. Hay unos pelitos que son oscuros, otros son claros. Es más, yo puedo poner aquí en cada pelito una pizca, por ejemplo, un poquito de color. En caso de que quiera, puedo coincidir. Este me quedó muy fino, por ejemplo. Este no es real. Digamos que no es real, ¿no? Porque nunca parece un rayado de esfero. Miren, aquí mi pincel se deshidrató. No corrió sobre mi madera. Recuerden que estoy trabajando sobre MDF, ¿sí? Yo vuelvo, cojo mi pintura. Yo estoy utilizando pintura oro color. Es mi auspiciante de pintura. Oro color tiene pintura para tela, pintura para vitral, tiene rebordeadores, tiene acrílicos, y también acrílicos de la marca Premium, que son un poquito más profesionales. Realmente yo utilizo mucho los premios, ¿saben por qué? Por esta tapa. Esta tapa me encanta a mí. Esta tapa me encanta, porque ahí yo siempre, porque si no tiendo a dejar las pinturas abiertas y se me dañan. Así de mala pintora soy. Entonces yo por eso prefiero, pero igual, las otras pinturas son perfectas. ¿Sí? Ahora sí, que le dimos tiempo de secar, vamos a trabajar un poquito más de sombra a nuestro párpado. Pero voy a coger un pincel más pequeño, en este caso es el que tenía 1 centímetro. Recuerdan que tenía un pincel diagonal de 1 centímetro. Voy a cargar de canto, que se le llama, voy a cargar solo un poquito de color. En negro café. Como les expliqué, no trabajo yo con negro, 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 o no trabajo yo con blanco, blanco. Ahora voy a trabajar, voy a hacer un poquito más de sombra aquí para tapar un poco el color blanco, que no me quede blanquísimo, blanquísimo. Muy poco. Espero que les haya gustado. Yo he disfrutado de estar aquí. Me encanta enseñar. Tengo cursos ahora en línea, online. Doy vía Zoom o también doy por WhatsApp. Han sacado trabajos maravillosos. Gracias por estar aquí. Gracias Mega Manualidades. Gracias David Becerra. Nosotros pertenecemos al grupo Bellas Artes Ecuador, el que hacemos muchas exposiciones a nivel nacional e internacional. Siempre estamos inventando, creando y viendo cómo salir adelante y cómo sacar a los artistas adelante. Eso es todo. Gracias, gracias. Recuerden mis redes sociales. Estamos en Facebook como Sonia Aliuska. Nuestro auspiciante fue Oro Color y también Lovely Skin S. Muchísimas gracias.